Welcome to Witness, where we bring you the best documentaries from around the world. I'm Rida Fakhri. Severe weather systems have become increasingly frequent across the globe, with devastating consequences for communities in both the immediate and the long term. In the high Andes of Peru, alpaca ranchers who have successfully adapted to their extreme altitude over generations are now discovering that the increasingly harsh winters are becoming more than they can bear. Their very way of life is at risk by the encroaching impact of climate change. Director Ethan Steinman introduces us to Salvador Alejo Tunco and his community, struggling against the elements in this stunningly beautiful place. Trouble at the top of the world. Mi nombre es Salvador Alejo Tunco, actualmente alcalde del distrito de Santa Lucía, a más de 4.050 metros sobre el nivel del mar. Y también nos dedicamos a lo que es la crianza de alpacas en el campo. Vivimos muy lejos de toda realidad, de toda la civilización. Juntamente mi esposa Nélida, tengo 5 niños. La mayorcita es la Cecia Danitza, la que le sigue es la Miriam Araceli, después le sigue el Oscar Daniel, Luis Ángel, finalmente Pablito. Esa es nuestra riqueza de acá del Perú. Nosotros vivimos acá desde muchos años, estamos hablando del tiempo de los incas. Somos de dos realidades distintas. Mi esposa más ha estado, de repente ha crecido en la ciudad. Yo soy del campo, pero ¿cómo es cuando el amor viene de ambos corazones? Entonces ya las realidades son distintas, ¿no? No se une el amor. La otra cara de la medalla, como quien dice, porque acá la gente es muy distinta, la forma de vivir que la ciudad. ¿Por qué? ¡Me van a matar! Es una zona muy seca por la altura, no da ningún árbol y el clima es muy frío. Llega a bajar, por ejemplo, hasta 28 grados bajo cero. Todos vivimos de los animales del campo que se cría y vendiendo los animalitos, vendiendo la fibra de alpaca, solo con eso subsistimos acá. Realmente el clima para nosotros es una preocupación porque hay meses que llueve y hay meses que ya no llueve. Ahora los ríos están secándose y es una preocupación aquí, sobre todo en esta parte del Perú. Durante la semana, los días, también atendemos al pueblo y también asistimos acá al campo. Acá hemos vivido, acá hemos nacido y con esto nos hemos criado, con esto nos hemos educado. Y bueno, pues ahora que somos autoridades, ahora que somos alcalde, tenemos trabajo en el campo y tenemos trabajo tampoco en la ciudad. Este que es este saltadito, ¿no? Sopita, mamita, sopita. Rico, 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 ninja. Rico, qué rico. Una, dos. Ya lo vemos. Estamos aproximadamente 8.000 personas. Y esa no va a una capacidad, tiene su atzani, su pequeña atzani, y este quiere estudiar. Al principio, cada uno de ustedes, o los que van a empezar a trabajar, hasta van a pagar ya el sitio de su bolsillo, el alquiler.
pasará tres cuartos. Está produciendo, está produciendo. No produce chicharrón, pero está produciendo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya. Dígame usted, a ver. Soy proveedor de materiales de construcción de un proceso. Como nosotros necesitamos por ahí también del agua, también necesitamos, debía ser la cala, que incluso que se han jalado algunas casas, agua, y nosotros no tenemos. En vela no estamos, güey. O sea, ningún servicio básico no tenemos. Ya pues, vamos a esto, pues. Ahorita conversamos como estamos encontrando. Vamos a verlo, de dónde podemos jalar ahorita. Ah, es que ahorita digamos los que más necesitan son los que viven. Él quería para los 25 de acá de la urbanización. Pero de esta urbanización. Pero yo pensé, no se necesita un proyecto. No va a funcionar eso, sí. Eso no funciona. Queremos que... Alcalde, y más que todo el agua, ¿no? Queremos acá. Agua y luz. Sí, agua y luz. Mira, señor Rodolfo, eso es lo que hay que pensar. ¿Eh? Mira, nosotros vamos a instalar 2-3 casas. Yo estoy pensando ahorita en 3 casas nomás. Va a venir el otro, va a venir el otro, va a venir el otro. ¿Y qué va a hacer? No, pero... Muchos vienen del campo y otros del mismo pueblo que no tienen su casa en el pueblo, pero quieren hacer acá su casita. Eso se llama migración de las personas de la zona rural a la zona urbana. Porque las ciudades se poblan más, porque la gente viene del campo justamente buscando comodidad. Decimos una familia que tenga 100 alpacas, ¿no? Entonces las 100 alpacas puede tener 30 crías. Por las heladas, de las 30 crías ya no sobreviven los 30, ¿no? Sobreviven 20, sobreviven 15. Entonces, como que lo ven ya, como que ya no hay negocio, ¿no? Ya no es rentable. Entonces, ¿por qué? Porque el clima. Este tiene la paquita, tiene 3 días. Déjese, déjese. Míralo, míralo, su mamá. Mira, mamá, toma, toma, toma. Mira, mira. Mamá. Para mis hijos quiero lo mejor. No quiero que pase lo que estoy pasando. Pero junto con eso me voy preocupando por la situación que... lo que estamos tocando, ¿no? Del calentamiento global. Nosotros utilizamos el estiércol de la vaca, de la alpaca y de la oveja. Juntamos seco y con eso cocinamos. Porque acá no hay gas, aquí no hay querosene, no hay alcohol, no hay combustibles. Entonces, vivimos con lo que tenemos. En este invierno, por ejemplo, mucha helada, mucho frío, demasiado hielo, y nosotros no estamos siempre preparados para eso. Para cualquier persona que trabaja y hace un trabajo, fue un esfuerzo físico fuerte, por lo menos debe tener una variedad de verduras, frutas, ¿no? Lo que no es posible acá. No llega la verdura fresca, no hay fruta, por lo menos el clima. No hay agua. No hay agua, se ha congelado. La tierra ya no devuelve el producto que debería. Como se puede imaginar, la alimentación es muy baja. El desarrollo normal de un niño, en crecimiento, en inteligencia. El tiempo era casi correcto, normal. Cuando se sembraba, digamos, la quinoa, la cañigua, la cebada, las habas, todo eso, y todo daba en su tiempo. Entonces, había buena producción, buena cosecha. Pero ahora no. Ahora ya... Ahora uno tiene que sobrevivir a lo que hay nomás. Osquita se ha enfermado. Le dio tos, gripe. Estaba más de casi un mes, más de un mes. No se le pasaba. Está en Iquita. Porque ella es un poquito más caliente.
y se, para que se recupere. Y es peligroso que cuando no se curan rápido. Con el tiempo, no sé cómo irá a ser el clima, a qué niveles se llegará a dar, ¿no? Mi preocupación es no solamente prepararlos, así con conocimientos, con un buen estudio, una buena carrera, un mejor porvenir. Join me again after the break, here on Witness. Welcome back to Witness. I'm Rida Fakhri. In the high Andes of Peru, alpaca rancher and local leader Salvador Alejo Tunco is battling against the elements as climate change threatens his community's very existence. Estos son los pastos que se quiere, pero antes había bonitos pastos, ya no hay. La helada lo levanta bien. Hoy día venimos a ver los animales muy temprano y vamos a curar los animalitos que están muy flacos, que en este tiempo de la helada se consumen, no tienen mucha fuerza. El señor Pablito es nuestro veterinario, nos apoye para ayudar a curar a los animales. 2 horas y media, 3 horas desde Santa Lucía. Mira, se ha congelado todo lo que esto, no me he dado cuenta. Mira, acá. Todo lo que hemos respirado se ha congelado. Es una cría menor todavía. Lo que les ataca a estos animales, a las crías, es la piojera. Los consume y les mata también. La nariz lo encuentran mojado, entonces ya eso me presume que tiene una neumonía. El ojo mismo cambia. La falta de alimentación. O sea que no hay ya mucho pasto. Este está muy flaquito, se le puede notar acá todo el huesito. Sí. Tiene a veces piojo. Todas estas manchas negritas son piojos. El mismo cambio de temperatura y de clima mismo exige que el mismo productor que se preocupe más por los animales cae un rato, o sea que chupa sangre y muere la cría. Una cría débil, muy pequeña está. Nosotros tenemos que cuidarlo y tenemos que ponerle su vitamina para que pueda pasar el invierno y que podamos tener nosotros también respaldo económico, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a tener que subsistir al tiempo porque ese es el recurso que se tiene acá. No hay nada de nada, entonces definitivamente vamos a tener que luchar contra el tiempo para hacer sobrevivir todos estos animales. Mientras tanto, siempre vamos a estar luchando para contrarrestar el tiempo de los cambios climáticos. Es mi tía. Ella se cocina y no habla ella español. Ella. ¿Hay que aguantar un día, Kanki? 90 bajnetas. Mi tía ya va a tener ya 90 años. Ni agua, ni tiempo, ni aire no hay. Y ahora aire bastante. Antes no frío. Uh-huh. Y ahora ya se ha cambiado. Y ahora frío, tanto frío. ¿Seguro que tía? Seguro que hay tía. Y estuve ya con el granes y hasta con el pasto, pues capuncho.
ni chakraps tanto capunj antes chakraps cosa caja rupeca rupeca chips octubre tiempo ya tengo rupeca octubre rupeca punca cambias han mandado 25 por ahí con comer apps mandan alimentaban chacho mi que un apps toco mi que que sin chips mandan alimenta con eso ya tía ya ya acá hay picarisa sola ya caipi pues caínari que se asuncha ya no he podido ya aguantar el la piel de alpaca y hemos tenido que sacarle la piel para poder rescatar algo porque esto se vende entonces pero primero tenemos que hacer secar cuando se muere la carne no es bueno para comer se los da para los animalitos. Ahora está esto constante. Como ya no hay pasto, están flaquitos, no aguantan el frío. Terminan muriendo y les sacamos todos. También está esta de Ajá. Están proponiendo a mi esposo para que vaya a ser el alcalde de la provincia de Lampa. Sí, Lampa como tal es una provincia. Santa Lucía es un distrito, es muy pequeño. Entonces, como Santa Lucía es pequeño, no tenemos mucho impacto, pero a nivel, si nosotros llegamos a la provincia de Lampa, Dios mediante, como autoridad, entonces tenemos mayor alcance, mayor peso, diríamos así, políticamente. Tenemos la experiencia ya que si estamos mucho en el campo, entonces vamos a la ciudad y ya no sabemos qué hacer. Entonces, nuestros hijos tienen que estudiar y ser profesionales, nosotros apoyarlos. Entonces, cuando ya sean profesionales, ellos irán al campo a visitar. Nosotros mismos nos hacemos nuestras banderitas. Nuestra campaña electoral es con banderitas, Pela. Para que no se vaya a deshilachar, lo quemamos. Lampa tiene 32.000 electores. Y por lo menos sacaré unas 10.000 banderitas, que es harto. Le comento que el otro día he hecho un viento tan fuerte que se han llevado. Como ven, nuestras casitas son así, con calaminas. Se lo ha llevado. Se lo destapó como una maleta. ¿Y las demás? Y se los llevó a las casas. Eso preocupa. No es normal. Más que todo, todo es en la noche. Ay, ay, sí, mira, está con pus. Siéntate. Respira con la boquita. Sácale, está enfermado. Sí, resfriado, diarrea, frío. Y como no tiene defensas, los niños sobre todo se enferman más rápido. Ahora le toca vacunas. Vacuna es la primera. ¿Qué edad dice? A los dos meses. Cabana Colque, pásese. ¿Y estás? ¿Tienes vinagrera? Sí, a veces sí. El cambio climático acá, sobre todo en Santa Lucía, por estar a una altura determinada, prevalece las temperaturas elevadas. A pesar de que hay luz solar, hace frío. Los problemas respiratorios son problemas que se están incrementando con mayor frecuencia. Sobre todo los menores de edad y los ancianos, que son vulnerables a esos cambios climáticos. ¿Y ahí ese dolor cómo es? ¿Tuerce o quema? No, la vista. De 15 pacientes que atendemos en el día, por lo menos unos 10 a 12 vienen por problemas respiratorios. Sí, interesante. Las enfermedades respiratorias que se están observando últimamente son las faringitis, bronquitis, cuando de repente hay un poco de descuido de parte de las personas. Entonces también es idiosincrasia de la gente. Ellos no tienen conciencia del problema. Yo sé que tenemos mucha fe y vamos a sobrevivir. En una forma muy inhumana ya. O sea, todo se va reduciendo un poco más, de lo más se va reduciendo un poco. El mismo agua, aquellos años, los riachuelos, todo que veía, todo el año casi podía aguantar. Pero en estas épocas, a veces ya no hay seco, ya no hay agua.
una cría, ya en este tiempo, a esta edad, sabe estar más grande ya, a esta altura siquiera. Pero por el frío mismo, los enaniza, los mismos animales. Las crías mismas no pueden desarrollarse. Esta cría anteriormente era como de 3 meses o 4 meses, ahorita ya tiene cuántos meses, como 8 meses ya, y sigue pequeño el animal. Sí, es un problema urgente, ya debió llover. Yo me he criado acá, he vivido aquí, y solo ahora quedan recuerdos de lo que yo he vivido, ¿no? La naturaleza es algo hermoso, todos los cerros. Ahora el agua ha bajado mucho, ya se seca. El agua antes venía acá y ya tenemos que ir hasta arriba porque ya no llega el agua. Estamos esperando que cambie el clima. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que seguir enfrentando a la realidad. Como que los tiempos se nos acortan, como que el tiempo no nos permite desarrollar. Acá es la casa donde nosotros nos hemos criado. Ahora no estamos acá porque nos hemos mudado. Nos hemos ido al fondo, ahí donde estábamos en la mañana. Ahí es el lugar donde están todas las alpacas, las ovejas. Era muy bonito, ahora no. Puede venir la lluvia, puede venir el atardecer de la lluvia, pero ahí estamos. Estamos enfrentando a la naturaleza. Thank you for watching. Join me again next time here on Witness.